¿Lista? En 2001, los votantes de Mississippi decidieron, por margen de 2-1, mantener la bandera estatal que se utiliza desde 1894 y que contiene el emblema confederado de batalla en su esquina superior izquierda. Una cruz. Califica a tu novio. ¿Qué tal me va? ¿Seguro quieres hacerlo? ¿Tu novio siempre se sale con la suya? Sí. ¿Admite un error? ¿Nunca? ¿Sabe encender una fogata sin fósforos? La respuesta es D. ¿Qué importa? Ah, sí. Muy bien. Esa pregunta no está. Debería. Lo siento. Por ahora tiene cero. Sí. Never put your hat on the bed, son. Never put your hat on the bed. Cause if your hat's on the bed, you might wake up dead. So don't you never put your hat on the bed. Always keep an edge on your knife, son. Always keep an edge on your knife. Cause a good sharp edge is a man's best hedge against the vague uncertainties of life. Yes, a good sharp edge is a man's best hedge against the uncertain vagaries of life. Eres un imbécil. But I never could sharp an old knife. Sí, lo es. Fuera del camino. Deme un segundo, ¿quiere? Sí, claro. ¿Cómo está? Bien, bien. Tenemos una reserva, Luis. ¿Cuál es su nombre? Alex Luis. Sí, aquí lo veo. Listo, puede pasar. Su canoa está allí junto al agua. Tráigala el lunes a las 5. Sí, vuelvo al trabajo el martes. ¿Un mapa? No, gracias. ¿No lo quiere? No, no, conozco el parque. Es el final de la temporada. Y el clima puede cambiar así de rápido. Menos gente. Amén, señor. ¿Le molesta que le pregunte Don sin mapa a dónde va? Al sendero Pies Negros. Estoy impaciente por mostrárselo. Es su primera vez, será fantástico. Tengo malas noticias. Lo lamento, pero el sendero Pies Negros está cerrado. ¿Por qué? Tuve que cerrarlo porque había unos rufianes que vagaban por aquí faltándole el respeto a este lugar protegido. Y la dirección de parques quiere que esté totalmente cerrado. Mire, ver el sendero Pies Negros era el objetivo de este viaje. $500 a cada uno si los descubren allí. $1,000. El campamento le saldrá muy caro. De acuerdo. ¿Jen, lista? Sí. Oh, espere. Su equipo. Un botiquín médico. Dentro hay un silbato. Regrésemelo después y yo trataré de no cobrárselo. $1,000? Estarán bien. Adiós. Que tenga un buen viaje. Gracias. ¿En serio? El último. Vamos, nena. Esto es muy importante. Estuve esperándolo una eternidad. Es un minuto. Solo okay. Dame... Todos son importantes. ¿No puede esperar? Está bien. Terminé. ¿De acuerdo? Muy bien. No te creo, pero... Bueno, voy a guardarlo. No, espera. Tomemos una foto de la partida. Sí. Usémoslo bien, ¿sí? Está bien.
¿Listo? Genial. Sí, yo me veo bien. Muy bien. Basada en una historia real. Que tenga un buen día. Muchas gracias. ¿Estás bien? Casi me parto la cabeza. ¿Seguro que estás bien? Sí, 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 cuando camine se me pasará. Esto es para ti. No asustes a nadie. Siéntete a salvo. Tal vez no lo necesite. Ya me ocupé de todo. Mira lo que tengo. ¿Cuándo compraste eso? Hace unos días. No hará falta. ¿Quieres pasarla bien en este viaje o quieres que me asuste? Con esto me siento segura. Está bien, bien. Si vas a llevarlo, es inútil tenerlo en la mochila. Dámelo. Cuélgatelo en el cinturón, ¿sí? Y no hará falta repelente de osos. Me pregunto, ¿qué otra cosa tienes? Nada. Veamos. No tengo nada. No, vamos. Nada. Ah, por favor. ¿Qué? ¿Es en serio? Esto es una bengala. Ya sé es para lo que cuando es. Se te rompe el auto en la carretera. Lo sabes, sé que lo sabes. Jen, si querías una bengala, podría haberte comprado una de mano. Las venden en la tienda. Toma tu bengala. Gracias. ¿Lista? Eso creo. Muy bien. ¿Puedes? Sí. ¿Ah? ¿Qué? Disculpa, ¿qué? Jen, con suerte veremos algo más grande que una ardilla. Hola. ¿Qué tal? Thank you.
¡No! ¡Ey, mira qué bonito! Deberíamos quedarnos. Es un buen lugar. ¿Sí? Oh. ¿Quieres aprender? Atrás, por favor. ¿Intenta seducirme? ¿Está funcionando? ¿Ah, sí? Ya siento calor. Hablando de eso, ¿recuerdas que hablamos de nadar en la laguna? No. La verdad, no. ¿En serio? Dijiste que lo harías. No dije eso. Sí, lo dijiste. No, dije tal vez. No. Dijiste que sí. Vamos, nena. No, es como cuando dices, ordenamos comida china esta noche y dices, tal vez, y pides italiana. ¿Es así? Me sentiré muy solo si no vienes. Bueno, nadie te obliga a ir. ¡Basta! Oh, Dios mío, por favor, ¿y si hay un...? No me dejes solo. Bueno, está bien. ¿Lista? No. Vamos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡No! ¡Jen, vamos! ¡No! ¡Debe estar congelada! Iré a buscar leña antes de que oscurezca más. Bien, te ayudaré. No, ya vengo. De acuerdo. Sí. Hola. ¿Cuánto hace que estás aquí? Esta vez. Hace varios meses que estoy aquí. ¿Qué? Sí, o sea, me estoy quedando porque me gusta. Sí. Respuesta de. ¿En serio? Qué raro. Yo no, la computadora no debe haberlo procesado. ¿No es Dinamarca? No lo creo. Marqué la D. Es una historia muy rara la que me cuentas. Lo sé. No, si quieres saberlo. Hola. Él es Alex. Él es Brad. Brad, ¿no? Sí, hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Pasabas por aquí o...? Sí, estaba caminando por aquí y me encontré con tu amiga. Me invitó a hablar. Sí, parece que él creció en un parque o en el bosque. Y tiene una tonelada de pescado, así que podríamos cenar juntos. No podría comérmelo todo. Puedo intentarlo, pero... Me pondré una camisa, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Entonces me contaba... Sí, yo realmente nunca hice algo así. Ah, claro. Ya sabes, esto de acampar y... Bueno, a mí me gusta. ¡Jen! ¿Sí? ¿Puedes venir a ayudarme? Claro. ¿Qué sucede? Vamos, entra. Bien. ¿Qué pasa? ¿Estás cómoda?
¿Qué? ¿Por él? Sí, no lo sé. Este tipo podría ser... Hablé con él unos 10 minutos. Es genial. Es genial, ¿eh? Pero es un mentiroso. ¿Por qué es un mentiroso? El bosque. Dijo que vivió en el bosque. ¿Y vamos, eso qué tiene que ver? ¿Lo invitaste o se invitó solo? Lo invité. ¿Canceló la invitación? No, no podemos hacer ¿Podemos eso. ¿Podemos hacerlo? Yo puedo hacerlo. Sería Nunca podrías incómodo, hacerlo. Pero... Sé que no podrías. ¿Con qué te ayudo? Obviamente no necesito ayuda. Supongo que no es tan obvio porque me pediste que entrara aquí. ¿Sabes qué? No quiero molestarlos. Así que será mejor que siga mi camino. Que la pasen bien. Oh, no. Vas a quedarte y vas a cenar con nosotros. ¿Sí? Por supuesto. Sí, esto solo fue un malentendido. Es todo. De acuerdo. Cenemos. Tú querías pescar. Creí que era ilegal pescar en estos lagos. La ley del abuelo. Es cuando una ley antigua se aplica a una situación ya existente, pero en el futuro se aplica una nueva ley. Ya sé lo que es la ley del abuelo. Bueno, perdona. ¿Es abogada? Sí, ya veo. ¿Y tú, Alex? ¿Qué haces? Bueno, ahora estoy... un amigo tiene una empresa de paisajismo y trabajo con él. ¿Eres mexicano? No lo digo por nada en especial. Se me ocurrió que es un trabajo que hacen los mexicanos. Bueno, pero él hace los trabajos importantes. En realidad está formando su empresa propia, así que... Es genial, es talentoso. Oh, te felicito. Buena trucha. Sí, ¿verdad? Sí, y tengo suerte... Porque ya no necesito pescar. Tengo licencia para matar un ciervo. Genial. Oh, traten de obtener una licencia para eso. ¿Tienen algo para acompañar el pescado? Sí, bueno, podría freír unos vegetales o... Sí, vegetales, suena bien. Hagamos unas patatas. ¿Por qué no ambos? Creo que... Las patatas mejor. Iré por ellas. ¿Y eres irlandés? Vine por un tiempo. ¿Cerca de Nuevo México? Buen chiste. Del sur de Dublín. ¿Y de qué trabajas aquí? Vendo excursiones ecológicas a zonas agrestes. Los turistas quieren una experiencia más intensa con la naturaleza, algo más que acampar en el jardín. Sí, genial. Digo, Jenny, tú lo hacen, así que me entiendes. ¿Cuánto cuesta una excursión así? Bueno, no lo sé. ¿No sabes cuánto cuesta? Solo sé cuánto me pagan a mí, Alex. Ya están un poco hervidas. Se cocinarán en pocos minutos. Esperen. Oh, Dios mío. Oh. Lo siento. Oh. Uf. Muy bien. Veamos qué tenemos aquí. Yo me encargo. No, yo lo hago. Esto huele delicioso. Sí, tiene ajo, romero y tomillo. Eres afortunado. Lo sé. ¿Cuáles son sus planes? ¿Van a hacer caminatas, conocer otros lugares? Creo que vamos Tenemos vidas muy agitadas y creo que solo vamos a relajarnos y quedarnos aquí unos días. Sí. Entiendo.
Estás tomando las riendas de tu vida, Alex, ¿verdad? Solo digo que si estuviera con una bella mujer como Jen, la llevaría a ciertos lugares donde no van los turistas. De hecho, Jen, hay una cascada absolutamente hermosa, muy hermosa. Probablemente la conoces, ¿no, Alex? Por supuesto. ¿Y de qué lado se puede bajar allí? El lado derecho. ¿El derecho? ¿Adivinaste, Alex? No lo adiviné. Siempre veo a los turistas que tratan de bajar por el lado izquierdo. Creen que es más seguro. Idiotas. También están la flecha congelada y el sendero pies negros. Si fuera por mí, los llevaría a esos lugares. ¿No necesitas un guía? Ya tengo uno. Comamos. Muy bien. Fue divertido. Gracias por el pescado. Bien. Ya estoy listo. Salud. Gracias. Oye, Alex. ¿Sabes? Antes dijiste algo. Que hubo un malentendido. ¿Quieres explicármelo? No fue nada. Él es grande. Que responda. Fue un comentario raro. ¿Qué quisiste decir? No estoy seguro de qué pretendes. Oh, claro que sí. ¿Cuál fue el malentendido? Es tan importante. No te lo preguntaría si no lo fuera. Yo se lo diré, ¿sí? Solo... Jen. Regresé aquí. Y mi novia hablaba con un sujeto. Y no sabía si era una buena idea. Eso es todo. No te conozco. ¿Y cuál fue el malentendido? Podía ser un loco. Ella me convenció de que no. Como te dije, Alex. Eres afortunado. Lo siento. Jen, creo que se te cayó algo. No te preocupes. Invítalo a casa la próxima. Será genial. Ya te pedí perdón. ¿Debemos preocuparnos? ¿De qué? Debemos preocuparnos porque él regrese para no lo sé. No, solo es un tipo raro. Iré a buscar el hacha. Por si tu maldito invitado quiere volver por, no lo sé, el postre o algo así. Te enojaste. Jen, no te entiendo. ¿Qué? Invitas a un completo extraño a cenar con nosotros en nuestra primera noche aquí. Está bien. No sabía qué hacer. Quise ser amable. Lo siento. Quédate aquí. Si él aparece de nuevo, grita fuerte.
Oh, Dios mío. Huele delicioso. ¡Wow! Gracias. ¿Recuerdas el cuestionario del auto? La primera pregunta era, ¿cuántas veces tu novio te llevó el desayuno a la cama? ¿Lo recuerdas? ¿En serio? Sí, yo contesté 0. Supongo que tengo que cambiar ese 0 por un 1. ¿1? ¿De verdad era un 0? Sí. ¿Te avergüenzas? Un poco. Y ahora no estás en la cama, así que... Créeme, esto cuenta. Gracias. ¿Qué tiene este lugar que lo hace tan fantástico? El Sendero Pies Negros. ¿Sí? ¿Y por qué se llama así? Las tribus nativas lo llamaban así porque el sendero rodea un lago muy pequeño y la tierra alrededor del lago es negra. Uh-huh. Seguían las huellas de los animales sobre la tierra negra y por eso lo llaman así. ¿Cómo se llama el lago? No lo sé. ¿En serio? No, lo recuerdo. Subes por ese sendero escarpado y de repente se hace plano y ves un lugar hermoso e inmaculado. Cuando era niño era mi lugar favorito de todo el mundo. Parece fuera de lugar allá arriba, como salido de una novela de fantasía. Uh-huh. Sí, presiento que vas a mostrarme tu lado ñoño. ¿Qué lado ñoño? ¿Qué lado ñoño? El que me hizo ver Leyenda 4 veces. Espera que venga la parte en que Tom Cruise está esperando al unicornio blanco. Es una escena magnífica. ¿De qué estás hablando? De... ¡Claro! ¿Todo bien? Sí. Era obvio que iríamos por ahí. Es el camino. Diablos. Déjame ver. Alex, es asqueroso. Oh. Está bastante mal. ¿Estás listo? Lo siento. Esto no es bueno. Es bueno que te rías. ¿Por qué no? No me toques el dedo. No lo toques.
Déjame terminar a mí. Se ve horrible. Genial. ¿A dónde vas? Te traeré calcetines limpios. Toma. No, gracias. Alex, despierta. Escucha. ¿Qué? Escucha. ¿Qué es eso? ¿Qué? Alguien está arrojando cosas a nuestra tienda. ¿Qué? Escucha. ¿Qué es eso? ¿Eso? Son bellotas de los árboles que caen sobre la tienda. Está bien, vuélvete a dormir. ¿Ves? Eso no es una bellota. ¿Qué es? ¿Crees que sea él? Escuchemos un poco, ¿quieres? Diablos, ahora me pusiste paranoico. ¿Y si volvió y está lanzando piedras, alguna otra idiotez? No, podría ser cualquier cosa. Sea lo que sea, ya se detuvo. Volvamos a dormir, ¿de acuerdo? Basta. ¿Eso estaba así anoche? No. Quiero irme a casa. No quiero quedarme aquí. Jen, por favor, no exageres, ¿sí? ¿Fue una bellota? No, vamos, esperé mucho este viaje. Estamos aquí. Y cuando lleguemos, te encantará. Te lo prometo. Sí, está bien. ¿Harás esto por mí? Sí. Gracias. De nada. Ella es una excelente artista. No sé por qué no le das una oportunidad. ¿De qué hablas? Es una artista magnífica. Ah, no lo sé. No es lo mío. Yo no. Espera un segundo. ¿Qué? Esto es Gaultheria. Es comestible.
Sabe a goma de mascar. ¿Quieres? No. ¿Segura? Sí, si la orinó un alce. Tú te la pierdes. ¿Qué es ese olor? No es nada. Dios mío, Alex. ¿Pero qué? No. Dios, quítense. ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Qué suerte! ¿De qué? Te ríes. Parece que tienes excremento en la cara. Sí, porque me caí sobre él. ¿Te caíste? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿No deberías guardarla? No, sacaremos agua del lago. Aquí tengo un poco. Veamos. Gracias. De nada. ¿Es por allí? Sí, está muy cerca. La subida es muy difícil, ¿no es así? Lo sé. Pero vale la pena. ¡Vamos! ¡Ya voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vale la pena el esfuerzo? Sí. Alex. ¿Dónde está el lago? No puedo creerlo. Alex. No lo entiendo. No debe ser aquí. Diablos, estaba seguro. Estaba 100% seguro. Por favor, ¿podemos...? Déjame pensar. ¡Diablos! ¡Maldición! ¿Qué demonios es esto? Por favor, dime que tienes un mapa, ¿sí? Nunca necesité un mapa. Pero ahora sí. No tengo un mapa. ¿Y dónde estamos? Obviamente no lo sé, ¿de acuerdo? Dijiste que habías hecho esto muchas veces. Sí, dijiste pero... que hace años lo habías hecho. Sí, estuve varias veces en el parque. El sendero. Alex, dijiste que lo conocías. Sí. No vengo desde la secundaria. Además, yo... Lo puse aquí. No está.
Yo lo saqué. ¿Qué? Tu teléfono. Lo saqué de ahí. ¿Dónde está? En el auto. ¿Por qué hiciste eso? No quería que hablaras todo el tiempo mientras estábamos aquí. Ni siquiera lo toqué. Yo quería traerlo por si lo necesitábamos. ¡Como ahora! De todos modos, aquí no hay señal. ¡Hubiera intentado! Dime, ¿hace cuánto que no sabes dónde estamos? Siempre estuve seguro. ¡No! ¡Piensa, Alex! ¿Cuándo fue? No. Quizás en la bifurcación. ¿La primera? ¿La segunda? La primera. ¿Hablas en serio? Oye, no enloquezcas. No quiero enloquecerme, pero estamos en el medio de la maldita nada. No tenemos nada, no tenemos un mapa ni un teléfono. No tenemos nada, no hemos visto a nadie en días. Está bien. ¿Por qué? ¿Por qué tuvimos que venir tan lejos para acampar? ¿Por qué no hacer un viaje normal? ¿Por qué siempre alardeas? No alardeo, yo... ¿Por qué siempre tratas de impresionarme? No trato de impresionarte, ¿ok? Bien, porque no estoy para nada impresionada. ¡Bien! ¡No trato de impresionarte! Alex, ¿puedes ser sincero? Ser sincero por una vez. Ojalá no hubiera venido. Todo esto fue un error. ¿Ok? Vamos, Jen. Debíamos volver mañana. Pero lo echaste a perder. ¡Siempre lo haces porque eres un perdedor! ¡Maldito lago! ¿Por qué tuvimos que venir? ¡A mí no me importaba! ¿Por qué? ¿Por qué? Iba a pedirte matrimonio. Lo siento mucho. No tenía idea. Está bien. Deberíamos acampar. Mañana nos iremos. De acuerdo. Suena bien.
Fue un... No, fue un mapache. ¿Puedes decirme la verdad? No vi a ese desgraciado anoche. Diablos. ¿Estamos bien? Sí, debemos girar cuando veamos la Gaulteria. Parece que debemos bajar más. Vamos bien, vamos bien. Ten cuidado, cuidado. Diablos. ¿Tenemos que volver? No lo sé. ¿Crees que esto nos lleve a algún lado? Es posible, es un parque provincial, debe ir a alguna parte. ¿Qué es eso? Un hoyo de oso. Bien. Bien. Avancemos antes de que anochezca. ¿De acuerdo? Vamos. Sigamos. Lo siento mucho. Lo que dijiste fue en serio. No, para nada. Jen, si eso es lo que sientes por mí... No. Nunca debí decir eso. Estaba furiosa. Perdona. Alex, te amo. ¿Quieres verlo? ¿El anillo? Sí. Si tú quieres.
No, mejor... Espera. Ok. Tengo mucha hambre. Creo que tengo media barra de proteínas. ¿Quieres? ¿Es todo lo que tenemos? ¿Es todo? Sí. Espera un segundo. Tenemos... ¡Tarán! Vamos. ¿Es en serio? Sí. ¿Quieres un poco? Sí. Taparrosca. Tú primero. De acuerdo. Por nosotros. Por nosotros. Es muy buena. Bebe un poco, es genial. Ah, es buena. Sé que esto es horrible. Podría ser peor. ¿En qué sentido? Estamos juntos. De verdad. Ven aquí. No lo sé. ¿Crees que sea un oso? ¡Hey! ¿Se fue? Volvamos a la tienda. Bien. Bien, vamos. Está bien. Lo asustaste. Estamos bien. Sí, estamos bien. Estaba pensando en llamar al conserje y ordenar servicio a la habitación. Quizás un masaje para dos. Un masaje completo. Vamos a estar bien. Lo sé.
Deberíamos irnos, ¿sí? ¿Qué? ¿Alex? ¿Qué? Quédate callada. Callada. ¿Estás asustando? ¿Qué? A silencio. ¿Regresó? ¿Qué diablos está haciendo? ¿Qué diablos está haciendo? ¿Regresó? ¿Está afuera? ¿Ah? ¿Regresó? ¿Qué hacemos? Ni siquiera tenemos comida. No sé. ¿Dónde está el hacha? ¿Dónde está el hacha? Busca bien. Está en la mochila junto al fuego. No puedo creer que esté sucediendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No tenemos comida. Alex. El pie. Te sacaré de aquí. Nos arrastraremos si es necesario. ¿Me oyes? ¡Oh, Dios mío! ¡Voy a morir! ¡Maldición! ¡No morirás! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Voy a morir! ¡Alex, basta! ¡Alex! ¡Te pondrás bien! Oh, my God.
Ah!